Bueno, mi frase favorita es que tenemos que fijarnos en las certidumbres frente a las incertidumbres, ¿no? Se habla mucho de inquietud, la inquietud por todos los cambios, la recuperación de la pandemia, la inflación, etcétera. Pero yo creo que como empresarios tenemos que mirar también esas cosas que sabemos. Nosotros hicimos un estudio de por qué había que seguir invirtiendo en América Latina y nos fijamos en lo que ya todo el mundo sabe, las materias primas, eso lo Exacto. sabe muy bien Chile, las tierras cultivables, el agua potable, el bono demográfico que no existe en Europa o en otros países. Pero se han unido nuevos factores que hace que sea importante invertir en este país. Turismo. Nadie podía imaginar el boom que ha tenido el turismo en el mundo. La gente prefiere vivir de alquiler, pero poder viajar. Y esto va a afectar muy en positivo a la región. Nuevos actores. Estábamos acostumbrados a la pelea de China y Estados Unidos por invertir aquí, más España, que es un actor tradicional. Bueno, ahora veremos cómo Francia, Italia, Reino Unido prestan cada vez más intención aquí, atención, perdón, pero también los países del Middle East. Vamos a ver Abu Dhabi, Dubái, cómo quieren invertir en esta región.